señores, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bueno que estén a esta hora de la mañana. Gracias a todos los que están en sintonía, a los que están a través de Teleradio América, eso es 4512, dependiendo su señal de cable, y a los que ven este programa desde cualquier parte del mundo a través de nuestras plataformas y redes digitales. Miren ahí el canal. Los últimos dos videos, como ven, es la transmisión en vivo de las sesiones del Consejo Nacional de la Magistratura, cosa que seguiré haciendo. Y bueno, vamos creciendo, cada vez más gente se suscribe, ven este contenido y lo comparten. Muchas gracias, muy agradecida de la atención que ustedes nos prestan cada mañana, en cada jornada. Quisiera comenzar la jornada de hoy, bueno, primero que nada, agradeciendo a la gente que nos escribe, diciéndoles, yo veo que es titular incluso, que esta mañana entrevistaba a un doctor, el director médico de CEDIMATS, que decía que el 10% de los pacientes tenían sus dos dosis de vacuna. O sea, el 10% de los pacientes que han recibido en los últimos tiempos tienen las dos dosis. De eso, un porcentaje poquito, porque dice que son 5, han fallecido a pesar de tener las dos dosis. Hay gente que si le dices eso, dice, wow, entonces es que no sirve. No, la mayoría no muere, o sea, baja muchísimo la letalidad y baja también mucho el contagio, es lo que estamos viendo, el tener que recurrir al médico. Pero sí dice él que estaba recomendando las tres dosis de vacuna y que a las personas que ya se pusieron la Sinovac sobre todo, pues debe esperar un mes para ponerse la tercera dosis, que es lo que recomienda. Mucha gente ha estado preguntando esta mañana porque este señor, como director médico de CEDIMAD y por toda la historia que ha tenido el doctor Marte, es una persona muy, muy respetada. Entonces, ya lo saben. Realmente nosotros tenemos una estabilidad de la ocupación hospitalaria. Yo he estado mirando, o sea, la ocupación está manejable, pero nunca quieres que esté nadie conectado a un ventilador o demás, pero está manejable. Quiero referirme en este día a Haití, porque hemos visto todo lo que ha pasado. Buena parte de la agenda informativa de este país ha estado concentrada en Haití después del magnicidio que culminó con la vida de su presidente. La primera dama de Haití ha dado detalles de qué fue lo que ocurrió. Ella dice que bueno, ellos estaban en la habitación y él le dijo, vienen a matarnos. Fue lo último que dijo. Y que a ella hasta la bofetearon después que la hirieron para verificar si estaba muerta. O sea, querían asegurarse de que ella estaba muerta. Ella vio, y eso es un dato muy relevante, muy importante, lo que está ofreciendo. También las contradicciones que vemos en agencias internacionales. Nosotros tenemos que este crimen ha contado con la participación de organismos desde Colombia. Colombia dijo que mandó a su mejor investigador a investigar Haití. Y también está en esa investigación agentes del FBI. De hecho, ayer llegaron a Haití. Vamos a ver esas imágenes del momento en que visitan la residencia del asesinado presidente de Haití, los agentes del FBI. Ellos llegaron para verificar, entraron, hicieron inspección en todos los lugares. He compartido unas imágenes con el director, si la tiene disponible, por favor, de los agentes del FBI en Haití, para compartirla en este momento, que la gente pueda verla. Fue un, digamos, un ejercicio de investigación, ahí lo están viendo, en algunos lugares se ha difundido la fotografía. Yo agradezco a la gente, sobre todo algunos periodistas de agencias internacionales, periodistas haitianos que nos permiten tener acceso a buen material desde Haití. No nos podemos quejar en este programa, es como si estuviéramos en Haití de alguna manera. Realmente hemos tenido documentación escrita, transcripción de los materiales de las ruedas de prensa, y muy al día con lo que ocurre. Entonces ahí también hay un mundo importante de periodistas que cubren cada caso, y uno de los medios que se ha destacado ha sido Noticias Caracol, porque difundió que el primer ministro estaba en el complot. Debo decir que, aunque lo ha negado la policía haitiana, y ayer lo dije aquí, quiero decirlo ahora comenzando el programa, el equipo de periodistas de Caracol Noticias, periodista de investigación, ha ratificado que el primer ministro de Haití es parte del complot. Eso ha sido una cosa ratificada por ellos, y ayer mismo Estados Unidos, que le había dado su confianza y había dicho que este era el que reconocía como primer ministro, ha dicho que no reconocía a nadie. Si Estados Unidos dio reversa a esa decisión de reconocer a este hombre como primer ministro. Es un hombre joven, vinculado al mundo diplomático y de
sostuvo algún tipo de reunión con estas personas. Ellos hablan incluso de que miembros de la Suprema Corte de Haití fueron por ahí. Es una cosa como que todo el mundo lo sabía. Cuando usted ve tanta gente vinculada a un hecho sangriento en este caso, aunque reconocen que los colombianos, solo una parte dice, estaban enterados de lo que iba a ocurrir. Hay un colombiano que está prófugo, que se ha puesto en contacto con alguien de su familia. Un informativo de Colombia ha accedido a la familia. Él le ha dicho que está bien y que está buscando la manera de llegar a Colombia. Nosotros todavía no hemos restablecido el tránsito aéreo. Sí tenemos el tránsito terrestre y aunque han dicho que es de comercio, me están diciendo que también hay pasajeros que están entrando. Sé de periodistas que han entrado y también de pasajeros que viajan hacia Haití. Se recomienda, claro, que la gente tenga el sumo cuidado. Pero estaré preguntando porque algunos de ustedes, sobre todo a través de las redes sociales, preguntan si sabemos. No tenemos noticias del momento en que se reinicia. Sabemos que el gobierno todavía no lo ha hecho y que abrió las fronteras por un tema de comercio. Muchas comunidades ahí en la zona fronteriza ni se entera de lo que está pasando en sus respectivas capitales, porque eso vale lo mismo para Haití que para la República Dominicana. Entonces, bueno, siguen saliendo informaciones como el arresto del jefe de seguridad. Ahora se conoce por voz de un funcionario legislativo que el presidente había autorizado comprar 60 rifles, pero que se compraron 260 y los otros 200 no se saben dónde están. Y dice, ironías de la vida, quizás con uno de esos lo mataron. La primera dama se recupera, ese testimonio va a ser vital y va a ser importante. Hay varios países involucrados. Yo debo decir que algo que me llamó la atención de lo que dijo el periodista que estuvo a cargo de la investigación de Caracol desde Colombia, es que para él fue muy curioso, decía, que los haitianos presentaran en rueda de prensa, recuerda que le presentamos la rueda de prensa aquí, la hemos subido, presentaran una fotografía. Ayer compartimos esa fotografía donde se ven reunidos los complotados y decía que eso había sido en República Dominicana. Decía que les resultaba curioso que no presentaran las fotografías anteriores que fueron en Miami ni las posteriores que fueron en Haití y que solo se limitara a presentarlas en República Dominicana. O sea, el que la hayan hecho en un lugar no culpa el lugar. De hecho, en Haití tienen que ser esas responsabilidades tan claras, porque ¿cómo fue posible que un grupo de hombres mercenarios que se distinguen de la población desde que tú lo ves viviera cerca de la residencia del presidente? Y ellos sabían que esas personas estaban ahí, pero obviamente ahí hubo un plan interno, es todo lo que indica. Evidentemente, América Latina tiene un gran desafío con el tema de los mercenarios. Yo veía, por ejemplo, un reporte que decía que desde Colombia han salido unos 5.000 hombres para Irak, Afganistán y toda esta zona. No lo vemos, pero mercenario es un militar puesto al servicio de una causa exclusivamente por dinero. Es decir, no le une ningún fin patriótico, la defensa de la patria, la soberanía, de nada, sino que si este bando le paga, está con este. Si le pagara el bando contrario, también le paga. O sea, ahí no hay un principio de que yo voy a servir a alguien de bien o a alguien que esté haciendo incluso un trabajo decente. Quienes pagan esas grandes cantidades de dinero es gente que generalmente tiene algún tipo de problemas legales. Entonces, República Dominicana también tiene que tomar la experiencia y tomar nota de ese amplio flujo que tuvo por aquí de esa gente y de criminales entrando de este modo. O sea, en algún momento hay que plantearse, no sé cuál será. Nosotros tenemos un tratado que permite a una persona desde Colombia simplemente coger un vuelo. Por eso hay una historia de uno que dice, a mí me llamaron a medianoche y me dijeron, si llega pronto al aeropuerto, estás en el vuelo, porque no necesitan otro documento que tener el pasaporte. Quizás eso haya que hacer algún tipo de revisión. Yo voy a ir a la pausa, hoy tenemos mucho contenido. Carolina Santana tiene la gran pregunta, hoy la comparto con ustedes. Y también compartimos lo más viral esta semana, eso es importante. La gente le está dando calor a esta sección, así que con María Teresa cuando regrese estaremos hablando de eso.